Bienvenidas, chicas, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están, hermosas? ¿Quiénes me acompañan esta tarde? Bienvenidas sean todas a las que me acompañan esta tarde. Vamos a hacer un proyecto nuevo, nuevo en mis colecciones y va a ser un dulcerito. Es un carrito bombero de una colección de carritos que podemos ver en la tele, en la internet o en todas las redes, que son de la colección Robocar Poli. Y el día de hoy voy a hacer a Roy. La colección de Policar son varios carritos. Por ejemplo, está Roy, que es un bombero. Está Amber, que es como un carrito enfermerita. Está Poli, que es un carrito de como policía. Está Heli, que es un helicóptero. Está Mark, algo así, que es como una grúa. Y así hay varios de ellos. Creo que son de la línea Pixar. Porque la verdad es que a mí me encantó, porque la idea de presentar algo acá en el maratón del Día del Niño era eso, algo que fuera utilitario para los niños o para eventos. Entonces, por eso escogí al Roy de la colección de Robocar Poli. Ya traigo varios pasitos adelantados para no hacer tan larga la clase. Espero que puedan acompañarme y pues vamos a tener dinámica, pero dependiendo de las personitas que se vayan conectando, que vayan compartiendo. Así que voy a darles ese tiempito. Voy a buscar acá la transmisión porque no veo personas comentando ni conectándose. Y así, entonces, poderles leer, chicas. Jade, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Pueden ayudar a compartir. Pueden quedarse a la clase. Hola, María Campa. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, María. Ustedes saben que mis proyectos de carrito llevan su tiempo, chicas. Normalmente yo utilizo unicel, foamy, para elaborarlos. Así que, pues nos vamos. Liz, ¿cómo está Liz? Bienvenida. Ay, chicas, por acá se me activó el audio. Voy a ver si me funciona este. Voy a colocar por acá el inalámbrico, hermosas. A mí me gusta escuchar cuando hablo para ver qué les digo, para no errar en algo o volver a repetir un comentario. Bienvenidas a todas, bienvenidas. Pueden ayudar a compartir, chicas. Espero que la interferencia no nos moleste por acá. Siempre este asunto me atrasa, no sé por qué. Llegando y compartiendo. Así es, llegando y compartiendo, chicas. Les estoy dando tiempito para que se conecten, para que ayuden a compartir. Ya les comenté qué voy a hacer, pero ya les voy a comentar otra vez.
solo estoy emparejando acá mi auricular. Reina Osorio, bienvenida. Gracias a Alexandra Cárdenas por esos corazoncitos. Saludos desde Loja, Ecuador, compartidos. Muchísimas gracias. Ay, no, este aparato. Odio la tecnología a veces. A veces las cosas más antiguitas son más menos complicadas. No quiere. Bueno, no voy a usar el inalámbrico. Me voy por mi auricular del viejito. Imelda, pulsa para configurar, dice. Vamos a ver. Hola Andy Mejía, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Vámonos, debemos subir visores. Claro que sí, ¿cómo sabían? Los carros para mí son especiales. Y el último que creo que nos hicimos fue el carrito de los cazafantasmas. Nos fuimos a 1000 compartidos. Y pues le vamos a dar la importancia porque yo sé que los carritos lo tienen. Entonces, miren, nos vamos a ir así. Para liberar los moldes por una hora en mi página, 1000 compartidos, 100 visores. Si la dinámica no se cumple, entonces nos vamos a ir a 3 capturas. Y las capturas, yo les voy a decir cómo van a ser. Dependiendo de los compartidos de aquí a media hora, por ejemplo, y las personas en vista, entonces podríamos cambiar la dinámica. Yo sé que sí se puede, chicas, porque estuvimos hace unos días en mi otra página decorativa. Y en menos de una hora nos hicimos los compartidos 500 y habíamos más de 80, 90 personas en vista. Y el proyecto que estaba realizando es nada más este. Entonces yo creo que un carrito sí se merece todo, todo. Entonces, como ustedes quieren ver cómo me va a quedar el ROI, ustedes a compartir. No me voy a dedicar mucho a estar leyéndolas porque el procedimiento de un carro es largo, ustedes ya saben. Y a mí me gusta los detalles y más ahora. Así que, pero yo ya traigo, por ejemplo, adelantado las rueditas. Ya les voy a enseñar a hacer, aunque sea una. Ya traigo forrado las basecitas, solo para armar el carrito. Y ahí yo les voy a ir diciendo algo otro detallito para que lo armemos. 96 compartidos. ¿Vieron que sí se puede? Bien. Les vuelvo a comentar. Hay 26 personitas para las que no escucharon. Les cuento. Voy a hacer a Roy. Roy es un carrito bombero. Y es de la colección de los Robocar Poli. Donde son varios carritos. Hay policías. Hay carritos enfermeras. Que es Amber. Está el policía, que es Polly. Está Roy, que es el bombero. Está Hallie, que es el helicóptero. Mark, que es la grúa. Y así, yo decidí hacer a Roy, que es el carrito bombero. ¿Verdad? Entonces, les digo, 100 visores, 1000 compartidos y yo libero los moldes una hora en mi página. Si esta dinámica no se cumple, de aquí a media hora sabré quiénes realmente quieren estar en la clase y cuánto me habrán apoyado. Entonces, cambiamos la dinámica y les digo, lo más seguro es que nos vayamos por compartidos. Nos vayamos por capturas. Entonces, de ustedes depende. Yo nada más voy a bajar la pantalla, les leo lo poquito que yo pueda y me dedico al trabajo. Ok, chicas, listo.
Quienes no me conocen, mi nombre es Gisela Zelaya, mi página es artística, hace tutoriales, este es el logo. Me encanta hacer carros, ya ustedes vieron al Blaze, ustedes ya vieron al McQueen, que también lo hemos hecho en mi página. Tenemos acá atrás, tenemos algunos, les voy a ir presentando. Hemos hecho al Mac de Rayo McQueen. Hemos hecho a los buses, a un busito por ahí nos hicimos una vez. También he hecho carrito vintage, así para el amor y la amistad, que por ahí estoy por hacer uno de bodas. Les dije que tengo encargado, lo vamos a hacer. Hemos hecho al de los cazafantasmas. Por acá arriba tengo al de Popeye. Por acá tengo el carrito de los de Popeye, que también es dulcerito. Entonces hay una gran colección de carros, porque de estos son pocos, chicas. Para todos los que se han compartido en diferentes páginas, en diferentes oportunidades, ya sea como invitada y como o como como reto, como actividad, como todo esto en mi página, ¿verdad? Por eso les digo, hoy nos vamos a hacer a un bombero. Nunca he hecho un carrito bombero. Todavía me falta un policía, porque ya veo que hay policía. Y bueno, la verdad me faltan un montón por hacer. Y me encanta esta colección. Las que quieren seguir esa colección se llaman los Robocar Poli. Y hay varias, hay una variedad ahí, chicas. Y ya me motivé a hacerlo. Bueno, miren, vamos a empezar haciendo las ruedas. Yo acá traigo avanzada 3. El carrito en sí lleva 4. 2 traseras y 2 delanteras. Carito Cárdenas, Ivonne Lisset, Liz, chicas, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarme. Voy a hacer la siguiente. Acá ya traigo forrado por los dos lados, solo me le falta acá el rededor, del cual yo voy a utilizar este foamy que trae esta ruguita, ¿ve? Para que le quede a la llantita un diseño así especial. Pero antes de yo hacerle ese acabado o pegarle esta pieza, yo voy a termoformar lo que vendrían siendo los guardabarros, los guardafangos, yo no sé cómo le dicen ustedes, que lo llevan las llantas. Tengo una manera particular de realizarlos y lo voy a utilizar también por acá. 186, qué bueno, chicas, que están apoyando. Nancy, bienvenida. ¿Será aula de autos? Lo más seguro que sí, Nancy. Lo más seguro que sí. Que vaya a continuar la colección, pero ya como un aula venta. Porque ya retos, pues, reto, no sé si realmente quieran. Pero ya de, como habla de venta, creo que sí se iría. Bueno, voy a acá sacar los guardafangos de Roy son en amarillo. Así que voy a tomar foamy. Y para las chicas que me andan preguntando ya más luego, que dónde están las piezas, que no sé qué. Miren, lo ideal es que ustedes vean los videos para ir sacando estas duditas. Normalmente los guardafangos yo los saco así. Lo coloco a la mitad, 2 centímetros por cada lado, o que la pieza bordee la mitad de la rueda. Que la parte de acá enfrente y de atrás también, chicas. Esto yo lo caliento en la plancha y lo termoformo sobre la rueda para hacerle el guardafango a cada llantita. Me voy a tomar mi tiempo para cada detallito, porque ya más luego tienden a escribirme cuando quieren hacer los proyectos, y la verdad que por acá hemos enseñado todo. Ahora, si lo hago muy rápido, me disculpan, y entonces me voy a tomar tiempo para elaborárselos bien. Miren, a cada llantita le voy a hacer su propio guardafango. Mis, ¿cuánto es la medida? Pues ya les dije cómo se saca. Normalmente,
usted trabaja distinto a mí, el prensado, el termoformado, cómo lo dejan. Entonces, la forma como realizarlo es lo ideal. Ya lo demás, el acabado, pues usted se lo da, ¿verdad? El grosor del unicel de esta rueda es de 1 centímetro. Hola, mi Sale, ¿cómo está? Gracias por la invitación a su maratón. Espero que el proyecto le guste a usted, a sus seguidoras y a todas las chicas en general. Con todo mi cariño, vamos a hacer un carrito bombero dulcero que va a servir para fiestas, centros de mesa, ¿verdad? Y todo el uso que le podamos dar. Bien, antes de colocarle la tirita corrugada a la rueda, yo voy a termoformar 4 veces. ¿Para qué? Esto me va a permitir tener ya la de las otras rueditas. Estas ya están hechas, pero eso arrugadito no me le va a dejar liso. No me lo va a dejar liso, me lo va a dejar con arruga y yo no quiero eso. Entonces, miren, voy a irle formando a mi carrito. Así el guardafango, ¿eh? Cuando ya está frío, yo lo retiro y voy bordeando por acá alrededor. Miren, voy retirando el exceso y en cada extremo ustedes le van a ir haciendo una media ovaladito para que se vea así. Como un gorrito, parece un gorrito. Entonces, cuando ustedes ya tienen la pieza, ya pueden colocarla sobre la llantita y se les va a ver de esta forma. Como la rueda es el mismo tamaño todas, es el mismo procedimiento para todas, chicas. Muchísimas gracias. Encantada de que esté por acá. Gracias, mi Sale. Elda Muñoz, Andy 220, qué bueno, muchísimas gracias. Lorena Párraga, bienvenida. Mi país, 5, México, pero tengo un compromiso, chicas. Y la verdad no quería cancelarle porque tengo demasiado trabajo. Tengo demasiado trabajo que sacar. También está el final de la maratón en mi página. Estamos en Semana Mayor, donde andamos ocupados. Bueno, acá en mi país y en mi casa, pues no es algo que nos quite la actividad del día. Pero, por ejemplo, si nos invitan a salir, ya no es igual como en los demás días. Por eso les digo que se me sale de las manos tener los tiempos, ¿verdad? Bueno, miren, acá dos, voy al otro. Ian. Espérense, chicas, voy a hablarle a mi sobrinito por acá, que me haga un favor. Vamos a traerme agua. Mira, ve. Está haciendo una calor horrible por mi ciudad. Les he contado que yo soy de la costa, ¿verdad? Pues ya se imaginarán cómo se siente el calor por acá. Gracias, chicas. Ciérreme la puerta, amor. Y poneme más directo acá eso. Gracias. Ciérreme la puerta. Cuando ya nos vayamos a eso. Miren, este procedimiento es el mismo. Blancanieves, ¿cómo estás? Saludos hasta Bogotá, Colombia. Bienvenida. Hermoso trabajo, qué bueno que les ha gustado.
Si algún procedimiento se les va quedando atrasado porque entran tarde, entonces solo repitan el videito, chicas, para no atrasarnos. Espero que en una hora por lo menos nos hagamos el proyecto. No quiero atrasarme mucho. Así siempre digo ahí y nos llevamos más tiempo. Me gusta darle difuminado a las piezas, pero acá a Roy veo que si le doy el difuminado en naranja, le quita el color real que él es, que es este amarillito así, que no es mostaza, es un amarillito normal. Voy llegando. Hola, mi Sansa Gary, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo a Roy. Es un... Roy es de la colección de Robocar Poly y es un... carrito bombero. Lo estoy haciendo un dulcerito. Listo. Voy a colocar esta pieza aquí donde está la unión de la llantita, la unión del retazo que va en el medio, para que me cubra y no se note. Así. Ay, chica, esto va a quedar hermoso. Yo lo quería haber hecho. La verdad no les puedo traer una muestra porque se ocupa bastante material para estos proyectos. Y pues no ando con mucho por el taller, aparte que es fin de semana y se me complica conseguir por acá. Pero sí quiero dejarlo bonito, listo como para empacarlo y venderlo, porque ya andamos con el taller lleno y necesitamos irle sacando provecho. Mis compartidos, 100 ojitos y libera los moldes. 100 ojitos y 1000 compartidas. Esa es para que yo pueda liberar los moldes una hora en mi página. ¿Se recuerdan que así hicimos la dinámica del busito? Así es la misma con este. 1000 compartidos, 100 vistas. Si no, en un ratito, de media hora más o menos, yo veo cuántas habemos y cuántas han logrado para cambiar entonces la dinámica. Y lo más seguro es que nos vamos a ir a capturas. Miren qué bonito queda con este material corrugado. Bello. Miren qué diferente se ve la llantita. El centro de mi llantita es un circulito, el cual lo van a difuminar en color negro al borde y le van a hacer el diseñito que ustedes deseen a esa pieza. Yo le estoy dejando este así, ¿verdad? Que haga juego entre el fondo y lo que está de frente. Luego, como este ya lo traigo hecho, ya solo lo voy a pegar. Le pueden dar calor en la plancha para hacerlo darle más volumen, si ustedes desean. Si no quieren trabajar tanto, pues nada más así. Y acá, miren, le pego su guardafango o guardabarro, como ustedes le dicen. Y voilà. Ya tenemos las cuatro rueditas ya listas. Ahí, chicas. Saquen su primera captura por si no logramos los compartidos ni los visores. Saquen su primera captura desde ya. Saquen su primera captura. Les voy a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Vamos a ir sacando capturas porque si no logramos
los visores ni los compartidos, entonces me van a subir sus capturas que les vaya pidiendo. Ya hicimos la rueda a esta parte. Ok, lo siguiente que vamos a trabajar sería la base de la misma, ¿verdad? Para eso vamos a necesitar la parte frontal, la parte trasera, la base donde vamos a montarlo, que viene siendo unicel de 1 centímetro, van a forrarlo de rojo, la parte de abajo en negro. Miren, esta es la parte que es la base. Acá está la parte trasera. Y en los laterales van estas piecitas forradas toditas en rojo. Estas van aquí. Y esta va atrás. Esta vendría siendo la base de nuestro proyecto. Miren. Así. Que yo voy a proceder a pegarlo, armarlo y ya luego hacerle los demás detalles. ¿Ok? Bien. Voy acá porque miren, ¿qué les voy a decir? Que estas medidas yo no las he sacado, solo las fui armando y yo se las voy a ir pasando. Por mientras vayan compartiendo chicas, vayan invitando, subamos los visores. Denme chicas, que eso no tengo la medida por acá. Recuerden que deben ser 100 visores, 1000 compartidas, para que podamos liberar por una hora los moldes de mi página. Si no, vamos a ir sacando captura y ya tenemos la primera. Por mientras ustedes van haciendo su labor por ahí, yo voy a ir sacando acá medidas, miren. Les estoy dejando lo alto, lo ancho y el espesor de la pieza de la parte frontal. Asimismo de la parte de atrás. Si ustedes lo realizan, háganme el honor de saber que lo hicieron viendo este video, siguiendo los pasitos, porfis. Voy a los laterales. Si yo no les hago esto, les voy a quedar mal, chicas. Porque ya armado, se me complica sacar las medidas. A necesitar 2 piezas laterales. Les voy a colocar aquí por 2 las partes laterales. Ahí les estoy dejando medidas para que esos moldes no se hagan tantas hojas. Prefiero mejor dejar las medidas. La pieza que dice base del carrito, es donde va a ir montado todo, la que va en negro y rojo, ¿ok?
242 compartidos. Listo. Tenemos las ruedas. Acá voy a colocar la circunferencia de las ruedas, que las ruedas son 4. Son 4 y en un espesor el centro de las mismas, que también van a ser 4, el diseño que ustedes deseen, porque este es el ring. Yo las hice en color rojo. Bueno, en color rojo va eso. Le voy a poner centro de ruedas. Por acá son 4. Les voy a dejar el diseñito que yo le hice a la mía. Le hice 5. Pero si ustedes se lo quieren cambiar, qué bien, va, para que le dejen su detalle personal, que a mí me encanta también cuando le colocan sus detalles personales. No cambiando el diseño para decir que son de ustedes, pero sí que le dejan esos truquitos lindos ahí para que aprendamos todas. Si nos perdimos la primera captura, tendremos la otra oportunidad. Lizeth del Carmen Martínez, buenas tardes, bienvenida, saludos desde Colombia. Pues no tienen otra oportunidad, chicas. Les voy a decir por qué. Porque hemos avisado, bueno, la página avisó que yo estaba en clase, que yo venía a clase. Yo avisé en mi grupo de inbox que yo venía a clase. Yo avisé en mi página que yo venía a clase. Entonces, si no entraron a la hora es porque no les interesaba la clase. Yo siempre traigo mi sorpresa. Yo nunca coloco qué proyecto yo voy a hacer porque yo siempre lo vengo a hacer en un en vivo. Entonces, si ustedes no lograron la primera captura, lo que podemos hacer es compartir y subir los visores para que alcancemos entonces todos los moldes. ¿Qué dicen? Compartamos, compartamos, logremos la meta y ustedes van a descargar su molde sin ningún problema y sin estar subiendo capturas ni llevándolo a ningún lado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Listas. Entonces nos vamos. Voy a armar acá. Voy a armar mi proyecto. Miren, voy a utilizar mi base. No he forrado en estos lados porque la verdad es que lo pueden hacer, como no lo pueden hacer, no es necesario por la forma en que van a ir pegadas las pieza. A compartir solo tenemos 250. Así es, chicas. A compartir y a subir visores si quieren los moldes liberados por una hora. Si no lograron las capturas, si no, les voy a dar más oportunidades, chicas. Porque ya llevamos bastante rato por acá. Ya habíamos avisado que entrábamos a clases. Me voy a tomar mi tiempo, chicas, porque necesito dejar esto, les dije, listo, como si fuera para que alguien me lo vaya a comprar. Van a pegar los laterales sobre, no en el lateral, sino que sobre la pieza de base, sobre esta, sobre ella la van a pegar. Así para que la vayan notando, ¿eh? Sobre ella. La que va de detrás, ustedes la van a pegar. La van a pegar al ras de la parte de atrás, al ras. Esto quede parejito. Acá se va a levantar un poquito. Esto es a propósito. A ver,
de una coleta. Creo que porque lleva un guardafango en negro. Entonces sí, lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar alto de atrás y al ras por acá atrás, ¿ve? Lleva un guardafango, lleva guardafango, ¿verdad? No, ese es un bumper. El bumper va en negro atrás y va amarillo de frente. Entonces, miren, voy a colocar silicón por acá. Entonces, coloco al ras y queda levantadito. Siempre me ha gustado utilizar el unicel como una manera de ayudar al ambiente, ¿verdad? Al desperdicio. Ya ven que el plástico y algunos materiales dañan nuestro medio ambiente. No es que yo vaya a salvar toda, ¿verdad?, la contaminación del mundo, pero sí puedo colaborar y promover el cuidado con las demás personitas que puedan ver los proyectos, ¿verdad? Miren, acá igual lo van a colocar al ras, va a quedar un tantito alzadito, y eso es a propósito también, chicas. Es a propósito. ...45 visores en vista. Mis, el unicel es de 2 o de 1 centímetro. Es de 1 centímetro, pero cuando ustedes le colocan todas a capa de foamy, viene quedando como entre 1.34 a 1.5. Ya ven que los foamy son de 2 milímetros, 1.8 a 2 milímetros, entonces eso va aumentando. Entonces, ya cuando queda el forrado, ya queda la pieza como en 1.5. Yo la medida que les dejé en el espesor del unicel es de 1.5, pero cuando ya está forrado. Les voy a tomar un poquito de agua, me disculpan, chicas. Voy a pegarle por acá ahora las ruedas. Necesito que estén pegadas para que nosotros podamos decidir ¿dónde va a ir lo demás? Miren, la rueda se pega de la mitad, se pega la mitad, o sea, la mitad va en la base y la mitad va para que le haga alce o soporte a la pieza. Pero aquí vamos a hacer algo que es necesario. En los proyectos le voy a colocar palito de madera. ¿Saben por qué le voy a colocar palito de madera? Porque una vez entregué un proyecto y la rueda se... Una ruedita se retiró. O sea, la manipulación del proyecto tiene mucho que ver también el que no se dañe, ¿verdad? Pero los clientes le dicen a uno que es defecto del que la hizo, y la verdad es que no es así. Pero no nos vamos a poner a discutir con los clientes, ¿verdad? Entonces mejor lo voy a dejar asegurado con palito de madera. ¿Dónde lo voy a colocar? Miren, voy a colocar mi palito de madera. Allí, donde tiene que quedar la mitad. Miren,
así va la pieza, así va la pieza, ¿verdad? Entonces pegué con, le coloqué palito de madera allí donde va lo de la basecita. Tomen de referencia la parte de la base aquí para colocar allí el palito de madera y por ende que trabe en lo que es la llanta. 1000 compartidos, 100 ojitos y se liberan por una hora. Voy a anclar acá este comentario de María Campa, muchísimas gracias, para que las que vayan entrando puedan saber que esa es la dinámica. Gracias María Campa por apoyarme por allí. Vean, lo mismo vamos a hacer por acá. ¿Dónde coloqué la llanta? Miren, aquí donde se junta el cabezal con la cabina, allí. Acá en la basecita, donde se juntan estas, allí va la llantita. Y acá en la trasera, voy a buscar otro palito de pincho para perforar por acá. Y acá atrás tenemos que colocar la rueda de manera que cuando yo coloque el bumper de atrás, porque acá trae un bumper, una piecita que diga aquí, ¿ve? Tiene que venir a dar acá, como a un dedito o a un centímetro. Entonces, pongan su dedito o midan un centímetro y a partir de ahí ustedes van a colocar la otra rueda. Entonces voy a perforar y voy a perforar acá. Vamos a calcular allí, ¿verdad? A la altura una de la otra, no me vaya a quedar descompensado esto. Porque el carrito se tiene que sostener. Entonces ahí veo que ya quedó. Entonces voy a colocar silicón tanto a la perforación de la rueda como al palito de madera que ya está en la base para que esto pegue muy bien aquí. Y esto va quedando así. Y lo mismo en la misma dirección, pues el del otro lado. Miren, a un dedito de entre la cabina y el otro. Coloco silicón, introduzco mi palito de madera. Le dejo para poderle introducir a la llanta. Calculo el tamaño, ya sé que es como a la mitad. Miren, y es repetitivo aquí. Vamos a ver si se va sosteniendo. Y se va sosteniendo, chicas. Quiere decir que lo coloqué bien. Lo coloqué bien. Gracias. Gracias a todas las que están por acá. Nos ayudan a compartir. Quédense. Si ya llegaron, quédense, chicas. Quédense. Alcancen los moldes. Estabilizar el auto es lo primero que se hace antes de colocarle el resto de los detalles. Se estabilizó. Ya quedó. 50 visores. 50 visores. Vamos a sacar la segunda captura.
Recuerden que las capturas no van a ser necesarias si llegamos a 100 visores y 1000 compartidos. Ya llevamos la primera captura y podemos sacar la segunda. Saquen la segunda. Saquen la segunda captura. Les voy a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se va entonces nuestro carrito. Lo siguiente que vamos a trabajar es el gorrito. El gorrito es esta pieza que yo la dejé completa, creo. Sí, sí, sí se las coloqué completa. La van a sacar en foamy negro. El gorrito de bombero que trae este carrito es en color negro. Es esta pieza. Lo primero que van a hacer es juntar estas pancitas que trae la pieza. Miren, una sobremontada de la otra. Miren, encimamos una de la otra para cerrar ya la pieza. Luego van a empezar a pegar estas pincitas una sobre la otra para ir cerrando el gorrito. Así. Y van a empezar de atrás hacia adelante. No suben los visores, chicas. Nos vamos a ir por esas capturas, ya veo yo. Si ustedes no siguen mi página Artística C Tutoriales, váyanse saliendo a buscar dónde es la página, darle seguir. Porque van a necesitar esa captura también. Y si ustedes no siguen la página de Sophie's Cake, voluntariamente también vayan siguiéndola, vayan dándole me gusta, un poderoso like, saquen su captura porque van a necesitar esas dos capturas también. Que siguen mi página y que siguen esta página de Sophie's Cake. Miren, ya he cerrado el gorrito. Así. A esto le tenemos que hacer unos detallitos con foamy blanco. Y acá, miren. Tengo esta pieza. Esta pieza es donde va el rótulo, la marca del personaje. Esta. Esta pieza ustedes la van a colocar en foamy blanco, porque la base de la piecita esta es blanco. ¿Ok? Y lo van a colocar de manera que le puedan dejar por lo menos un bordecito de medio centímetro en lo que lo están sacando. Laura Zambrano, ¿cuál es tu página? Artística Cel Tutoriales. Acá en la descripción de este video yo ya he dejado el link de mi página, de todas mis redes sociales, si ustedes me quieren seguir. La página tiene la publicidad de Maribel, chicas, de la fofuchita articulada, y se la voy a enseñar. Miren, tiene esta fofuchita. Esta es una aula paga que estoy ofreciendo, donde la fofucha se mueve los brazos, las piernas, ella se sienta, miren, ella se sienta, y no solo va ella, también va Carlitos, que también se sienta, se le mueve su cabeza, los brazos, y lo pueden usar como juguetes. Estos van en un aula que se llama articulada.
Si ustedes van a buscar mi página, lo que tiene ahí en la publicidad es esta fofucha. De esta, la publicidad de esta aula paga. Eso es lo que está de fondo. Miren, se va trabajando la insignia así. Ahora vamos a tomar ya sea un plumón o ya sea pintura naranja y amarillo para hacerle todo lo que es el diseñito. Voy a buscar amarilla. Voy a ocupar también rojo y amarilla. Andará mi liner por acá. Mi telita. Y vamos a pintar. Miren, chicas, vamos a pintar. Les voy a decir que es rojo amarillo. No voy a necesitar naranja. Es rojito y amarillo. Sí, ya hicimos dos capturas. La primera de la rueda, la segunda del vehículo ya armado, la tercera captura es que sigue en mi página, la cuarta captura es que sigue en esta página y seguimos sacando capturas. Si no quieren capturas, porque no han alcanzado algunas capturas, entonces 100 visores y 1000 compartidos para liberar los moldes por una hora en mi página. Hola, Miss Estela, ¿cómo está? Bienvenida. Listo. Voy ahora a utilizar el rojo y le voy a hacer unas líneas en la parte blanca, miren. Unas líneas finitas, finitas. Miren, en la parte blanca le tienen que hacer esas líneas finitas. Ahora con rojo le vamos a hacer el logo. No sé si esta sea muy grande. Lleva un arquito así, ¿ve? El fondo del arco es en rojo. Lleva un borde amarillo y letras en amarillo también. Si se fijan, son los colores de fuego, colores de la profesión esta. Okay, y lleva uno acá. Lleva un arquito y lleva un como rectángulo en la parte de abajo. Así, un arco y abajo un rectángulo. Me perdí la segunda. Bueno, Andy, ¿a dónde se fue Andy? Que se la perdió. Se la perdió porque no hay oportunidades, chicas. La otra oportunidad que tienen es que compartan y subamos los visores. Miren, lleva una R de rescate o rescue, que por cierto la palabra va en el rectángulo que va en la parte de abajo y en la parte de arriba es fireman.
así. Voy a esperar que seque la pintura para poderle hacer las letras. Miren, una línea va en rojo y la otra va en amarillo acá en el foamy blanco. Así. Voy a esperar que seque para luego hacerle las letras y voy a trabajar en la otra parte que es del gorrito. Sí va a estar a la venta, pero van a ser varios modelos y la tercera captura será de los que seguimos la página de mis. Faltan muchas capturas más porque vamos a ir sacándole captura a medida que vamos haciendo el proyecto. Así que si alguien se sale de la clase, con la pena, porque va a perder sus capturas. La única forma de ganarlos libremente sin capturas es que hayan 100 visores y 1000 compartidos. Si se salen de la clase y pierden sus capturas, no hay oportunidades, chicos. No hay oportunidades. Bueno, nos vamos a hacerle los detalles al gorrito. Parte de las capturas es que sigan mi página y que sigan la página de Misale, que es donde estamos transmitiendo. Así que mientras nosotros sacamos la siguiente captura, pueden ir a darle me gusta a mi página si no la siguen. Darle me gusta o seguir a la página que estamos transmitiendo. Saquen su captura para cuando tengan que hacer su collage. Esas capturas solamente son si no liberamos los moldes por una hora en mi página. Voy a sacar acá centímetro, centímetro y medio, una tira que me bordé todo alrededor a mi gorrito. Esa sería mi base. Y voy a sacar más tiritas igual de este tamaño para irle haciendo. Miren, le voy a hacer una tira que bordé todo. Es como hacerle un arnés al gorrito. Le estamos haciendo un arnés al gorrito así, miren. Y luego le vamos a hacer otros que van a subir acá. Con razón, no me llega notificación de esta página. No tenía activada la campanita. ¡Ajá! Ya vieron, ¿verdad? Sí, chicas. Activen esas notificaciones. Así ustedes no se pierden transmisiones. Algunas no siguen las páginas, ven clases. Acá tenemos más de una semana de estar en clases porque la maratón empezó hace rato. Quizás se han perdido hasta muchos proyectos, chicas. Ya han estado varias compañeras muy talentosas por acá. Entonces, colabórennos ahí. Miren, con sus compartidos, con sus vistas y sobre todo siguiendo las páginas. Bueno, voy a hacerle el arnés. Le voy a dejar por lo menos un centímetro del borde hacia arriba para pegarle la primera tira. Esta es de un centímetro. La estoy pegando del borde hacia arriba a un centímetro después de esa medida. ¿Y yo cómo sé? Bueno, cuando tienes experiencia en los proyectos ya vas calculando tamaño, cortes y esto, chicos. No me lo sé todo. A veces sí tengo que sacar mis medidas exactas como la base del carrito, para que me pegue bien cuando lo estoy armando. Hola Gladys Ramos, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes.
voy a cortar y pegar. Estoy haciéndole arnés del gorrito de bombero. Vicky Lascano, ¿cómo está? Bienvenida, si no la has saludado. Bienvenidas sean todas a la clase. Gracias por acompañarnos. Ayúdennos a compartir. Quédense, los visores son importantes. Los moldes se liberan por una hora si llegamos a 100 vistas y 1000 compartidos. Si no, ya hemos sacado captura. Ya llevamos la cuarta captura. En lo que estamos siguiendo la secuencia del armado del proyecto, estamos sacando capturas. Si las presentan, se van a ganar los moldes. Me van a preguntar, ¿y a dónde mandamos las capturas? La van a mandar a mi inbox personal, Gisela Zelaya. ¿Ya están listos? ¿Ya están en el carro? Yo no te miro cambiado. Ya me voy a ir a cambiar. Yo nada más estaba bañando. Lo van a mandar a mi inbox personal. No es a WhatsApp y no es a la página. No es a la página de Misale, no es al contacto de Misale, no es al inbox de Misale, no es al inbox de la página. Ok, chicas, es a mi allá a mi inbox personal, Gisela Zelaya. Ahí lo van a enviar. Si ustedes lo envían en otro lado, no les acepto ningún reclamo. Hoy ando estricta. Ando estricta, chicas. Si andan las chicas del inbox de mi página, manden allá la invitación para que se vengan a apoyar. Necesitamos los compartidos. Es una labor de todas y todas queremos alcanzar. Está también el WhatsApp de mi página, manden. Ahí hay bastantes chicas que también nos siguen de diferentes partes. Que puedan venir a ayudar también por acá. Miren, voy haciendo un arnés, porque así le veo yo que lo lleva. Vamos a ver cómo le ve. Miren, acá sí el gorrito de... Es como un casco de bombero que lleva el diseño. Ay, esta hoja me tiene acá. Lleva unos retazos en rojo. Lleva retacitos en rojo al pie de cada uno de las tiritas. Yo apenas una, porque el internet está pésimo. A compartir, chicas. Lleva esta piecita roja allí. Les voy a decir, es de 1 centímetro por 2 de alto. 1 centímetro por 2 de alto. Y lo lleva en todos los comienzos de aquí del arnés, ¿ves?
se lo van pegando en cada una de estos, ¿ves? Después de mí va otra compañera artesana impartiendo su clase. Si a mí me alcanza el tiempo de salida, porque yo voy de salida por acá, no sé si anda mi jale por ahí para que me dé oportunidad de terminarlo después de la compañera que sigue, o más nochecita. Porque... No tengo más tiempo, chicas. Si no es hoy, ya no les voy a compartir el final del proyecto. Tengo mucho trabajo. Alguna les ando debiendo el mugroso, pulgoso, ¿cómo se llama? fue una dinámica que hicimos en la página de Miss Angélica, si no me equivoco. Les ando debiendo ahí al pegajoso, les estoy debiendo ese. Miren, al comienzo de cada una de las piecitas, de las tiritas que ustedes le colocaron, ahí le van a ir pegando estos rojos. Y acá ustedes pueden llenar más. ¿Verdad? Bueno. ¿Dónde está? Acá. Aquí lleva la insignia así, ¿ve? Donde comencé pegando la pieza, miren que queda abierta. Yo no quiero que quede así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, yo coloqué una tirita más, o sea, dejé tres. Allí en medio yo le voy a pegar la insignia. Allí se la voy a pegar, chicas. Para que se vea así, ¿ve? Porque así veo yo la imagen, el gorrito. En la parte acá de arriba tiene una como la sirena de un color rojo. Entonces yo voy a utilizar la mitad de una esferita de, creo que esta es de 8 centímetros, si no me equivoco. Sí, de 8 centímetros. La mitad de una esferita de 8 centímetros. La voy a termoformar en rojo y va a ir acá sobre el gorrito porque viene siendo como la sirena. Vamos a termoformar esta pieza para ya dejar el gorrito concluido porque del gorrito eso es todo lo que lleva. Le voy a volver a pasar pintura amarilla en la letra para que se quede bien hechita. Miren, para que quede mejor definida la letra. Con la misma pintura amarilla y su liner le van a escribir. En la parte superior dice Fireman. Y en la parte de abajo dice Rescue o Rescate. Si ustedes no se quieren estar complicando con el pintado, saquen la impresión del proyecto y se lo pegan. Fácil.
Miren, abajo dice rescate y arriba dice fireman o un bombero. Listo, ya están sus letras. Voy a termoformar en rojo la mitad de la esferita. Lleva un bordecito blanco. Voy a utilizar acá un esmalte para termoformarla, miren. Que calienten bien su plancha para que eso se caliente muy bien. 434. Vamos, que sí se puede. Así es, sí se puede. Vean, termoformo y ahora le coloco medio centímetro en el borde. Y pego. ¿Qué hora tenemos, chicas? Creo que ya me toca salir, porque ya va a entrar la otra compañera. A mí me tocaba entrar a las 5. Entré, que son las 4 de mi país, entré una hora antes. ¿Qué hora llevamos? ¿Qué hora tenemos, chicas? Para calcular, porque la México tiene una hora más que mi país. Y a pesar de eso, yo entré una hora antes. Miren, esto va aquí así. Voy a emparejar porque no quiero. No quiero que quede mal. ¿Cuánto llevamos de tiempo? A ver, cuéntenme. 1 hora con 13. Ajá. Miren. Y este es el gorrito que lleva nuestro carrito. Ese es el gorrito de Yesatam. Le voy a hacer unos detalles en color negro a la basecita. Le voy a dar, voy a empezar por darle difuminado a la base. Le voy a dar difuminado a la base antes de empezarle a hacer detalles, chicas. Le voy a dar con negro. Le voy a dar difuminado en negro. Un trapito, una telita de algodón preferiblemente.
le estoy haciendo un efecto ahumado alrededor de los guardafangos. Y haciéndole diseños, por ejemplo, donde iría la manguera le decimos en mi país, ¿verdad? Que es la donde está toda el agua, donde descarga toda el agua del auto. También lleva escaleras, pienso hacerle escaleras. Saludos, Patricia Guzmán, bienvenida. Gracias por estar acá. Listo. El auto lleva ojitos. Y los ojitos se los voy a pegar antes de colocarle el gorrito. Entonces voy a hacerle acá el diseñito. Los ojitos son más que todo un visor, como un visor de... Ustedes acuérdense que él es un apagafuego, ¿verdad? Entonces ellos usan careta o máscaras para que el fuego no les queme la carita. Entonces eso es lo que tiene en su cara. Miren, ya le saqué acá su máscara. Le voy a pasar a los moldes para no olvidarlos, no dejárselos pendiente. Para el cumple de Liceo. Ah, ya ves. Ya ven que ya van viendo para qué lo quieren.
Les dejo dibujado acá la carita, chicos, para que sepan que ese es el de los visores. A esto le vamos a hacer un bordecito pintado en color negro. Quería dejárselos tipo anime, pero no. Le voy a pintar el borde en negro. Pueden hacérselo con foamy si no quieren pintar, pero normalmente es más fácil cuando pintamos, chicas. Este viene siendo como el lo blanco es como el lente y este viene siendo como el aro. Porque este es un visor. Lo que estamos haciendo es un visor de bombero. La vamos a dejando así. Y pues vamos a hacerle el ojito. El ojito es sencillito, miren. Sencillito. El ojito es sencillo. Yo le quiero dejar un poquito de pestañas. No la lleva, pero yo quiero dejárselas. Porque aunque son chicos, los chicos también tienen pestañitas. Y las cejitas, pues es un arquito que lleva sobre el ojito. Así. Voy a volver a remarcar lo negro, la pinturita negra, para que quede bien hechito, chicas. No voy a volver a tocar este proyecto. Si no lo termino bien ahorita, hasta la eternidad, para volverlo a tocar. Así soy yo. Y le voy a colocar puntitos de luz. A ver dónde está mi pintapuntos. No lleva puntitos de luz. A ver si sí, solo lleva uno, el de arriba. Pero yo le voy a dejar tres. Carmen Blanco. Le va gustando. Qué bueno. Miren, pintapuntos. Solo lleva el puntito de luz de arriba. Pero yo le voy a colocar los dos. Los dos o los tres, miren. Así, esta parte de aquí es porque lleva un foco lateral en la parte de ahí de en medio. Foco, no sé cómo le dicen en su país, nosotros le decimos focos de donde están los de las luces, ¿verdad? Y esta le voy a dar calor en la plancha para que lleve su cierto volumen y que se tenga un poquito de vista, de pinta, no sé cómo le dicen ustedes. Voy apartando acá lo que me estorba. ¿Cuántos compartidos llevamos, chicas? Permítanme un momento. Irle sacando su guardafango para también darle forma ahorita. Me lo voy haciendo acá su pieza del bumper, mejor dicho.
Okay, ya tengo el bumper. Voy a darle calor a la pieza de los ojitos. Miren, voy a darle aquí un poquito de volumen a la pieza de los ojitos. Ay. Voy a ir calculando dónde va, permítanme. No quiero que me los cubra el gorrito, chicas. Y quiero que ustedes le vean todos esos detallitos. Miren, va así. Si le pongo su gorrito, si le pongo el gorrito, se va a ver así. ¡Ay, qué lindo! Pero le vamos a hacer los otros detallitos para que vaya quedando. Le voy a hacer las piecitas de los faroles en foamy diamantado, porque como es para luces, entonces ya quiero que brille, que se vea bonito. Voy a llevar estas acá. Esta es la pieza que le sirve de bumper. Le voy a dejar acá la pieza. Lo van a sacar por dos, una en negro y una en amarillo. En amarillo la lleva por la parte de enfrente y en negro la lleva por la parte de atrás. Le voy a colocar aquí por dos, una foamy amarillo y una en foamy negro. Y este es el bumper. Bumper le dicen en mi país, no sé cómo le dicen ustedes en su país. 464 compartidos. Voy a colocarle acá el bumper primero para luego ir calculando la altura de las demás farolitos. Miren, esta va aquí así, ¿ven? Lleva unos farolitos en esta parte de aquí. Voy a dejarles la medida exacta que estoy utilizando de los faroles, de los focos frontales. Yo no sé cómo le dicen ustedes en su país. Acá les voy a colocar por cuatro porque serían dos para enfrente y dos para la parte de atrás. Les puse ahí faroles. Voy a irle dando acá volumen en la planchita. No le estoy leyendo mucho, me disculpan, ¿verdad? Miren, nada más, que agarre un poquito de volumen, solo es para que
no vayan totalmente planos. La dinámica está fijada allí. 1000 compartidos, 100 visores, si quieren los moldes. Si no, ya hemos ido sacando capturas. Las personas que demanden las capturas, tal como se las he ido pidiendo, tienen sus moldes asegurados. Miren, voy a colocarlo acá en la plancha en una nada de tiempo ahí para que agarre volumen. No es mucho lo que los dejo, ¿eh? No es mucho. Solo es para que agarren un poquito de volumen. Y no estén planos. Lleva uno por cada lateral aquí. Así. Aquí en la parte esta que va aquí va un círculo. Vamos a ver si logro sacar la medida correcta. Si no pueden sacar al tanteo, existen estas reglas de círculos. Miren, chicas, estas reglas de círculos, ¿ves? Con esa ustedes se pueden ayudar muchísimo para sacar esos círculos. Voy a buscar acá la medida correcta. Acá lo encontré. Miren, ustedes solo colocan esa regla sobre el foamy, marcan con un palito de madera y belleza. Y este circulito lo voy a colocar en mi plancha para que tome su volumen, para que no vaya plano tampoco. Le veo sonrisa. Ya le vamos a hacer una sonrisita también. Estoy dejando que, este sí estoy dejando que tome todo el volumen que pueda. Y le puedo ayudar también con mi acocador. Le voy a ayudar también con mi acocador, miren. Y se lo voy a colocar aquí en el centro, ¿eh? Aquí en el centro lo lleva, ¿ves? Así. Ahora sí le vamos a pegar su gorrito. Con el gorrito se ve así. Pero me le falta las laterales, entonces todavía no, chicas. Vamos a hacerle sus ventanales. Amo hacer carros y motos. No saben cuánto yo me deleito haciéndolos. Puedo hacer los que sea. Con tiempo yo puedo hacer los que sea. A mí no me pongan a hacer osos y osos ni conejos, no sé. Sacar un personaje también me cuesta. Les huyo. Pero no sé por qué, esto es mi debilidad. Voy a dejarles acá el ventanal, chicas. Saqué dos, uno para cada lado. Tiene su propio diseño. Lo pueden difuminar en azul. Normalmente así es como yo lo difumino. Les voy a poner acá por dos y son ventanales. Miren, le he dejado así el diseñito, ¿eh? Se lo pueden pegar. Se lo dejan en blanco, se lo difuminan en azulito. Si lo quieren dejar con más acabado. Y todos le quedan súper. Ay, gracias, chicas.
Miren, voy a dejar acá. Ya pegué las de atrás también. Acá atrás voy a llevar la matrícula, otro bumper, etcétera. Y ya pegué el bumper. No saqué el color negro. Voy a difuminar esta pieza en azul. Miren, acá tienen que tener cuidado cuando difuminan, porque difuminé el mismo lado y debe ser modo espejo, porque el diseño es de acuerdo a cada lateral que están armando. Lo estoy difuminando en azul. Casi siempre cuando son ventanales yo los difumino así, chicos, con azul. Voy a pegar acá el ventanal. Así, de esta forma lo tienen que colocar, ¿ve? A la altura de los ojitos. Lleva un... ¿qué sería? Es una pieza que sirve cuando está lloviendo y que deslice el agua. No sé cómo le dicen ustedes. Espérenme que quiero sacarla como se mira en la imagen. Miren, lleva esta piecita así y lo lleva el ventanal. El ventanal lo lleva así, ¿ve? ¿Ok? Voy a sacarla del otro lado. Y se lo voy a pasar en los moldes para que no se me vaya a olvidar también. ¿Cuánto tiempo llevamos, chicas? 16, 17, 17 creo que son las 5 de mi país, 4 de México. Tendríamos que llevar unas 2 horas. Una hora con 39. Ay, qué poquito, ya vamos bien avanzada. Voy a dejarle esto en los moldes. Le voy a colocar 2x2 y que es sobre el ventanal. Foamy amarillo. Para que se sepa. Y ahora voy a pegar por acá, ¿eh? Y todo esto va antes del gorrito, chicas. Porque una vez que coloquemos la pieza del gorrito, pues no, ya no va a dejar, ¿verdad? Obviamente, hacerle detalles. Así el lateral, ¿ve? Y así. Entonces voy a colocarle su gorrito, que no cubra
que no cubra del todo los ojitos y que no cubra del todo también los laterales. Entonces se ve así, ¿ves? Como un, como todo un bombero. Estos robot cars, estoy viendo de que ellos también no solamente se muestran en los, en las imágenes como, como el carrito, sino que se ven como unos Transformers. Me encantan. Tal vez saque mi versión de Transformers, chicas. Tienen dos formas de realizarse. Miren, esto va aquí así, así saquen su, su próxima captura. Saquen su próxima captura. Esta ya sería la, la quinta captura. Sáquenla. Permítanme, me falta la, la boca. No le he hecho la boquita, chicas, permítanme. Miren, una media luna de un círculo prácticamente es lo que viene siendo su, su boquita. Yo se la voy a dejar por acá y ya ustedes ven si la sacan en blanco, negro, rojo, la, ahí deja hasta la lengua. Voy a colocarle silicón. Miren, voy a dibujarle la lengua en rojo. Ustedes hacen como una M y ya luego lo rellenan. Ahora sí saquen su captura, chicas. Voy a dejar esta pintura roja por aquí para saber que esta es la quinta captura. Saquen su captura, les doy 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cero. Ya está. Bueno, ahora voy a usar una imagen por la parte de atrás de la figura para ver los detalles de la parte de atrás. Voy a tirar este unicel por aquí. La parte de enfrente veo así, le hace falta una escalera, la manguera, es lo que yo veo que le podemos colocar a los laterales, la manguera, una escalera. Vamos a buscarle cómo está hecho la parte de atrás. Y eso es adicional porque por lo menos el proyecto no lo lleva. Vamos a ver a Roy por la parte... No, aquí no está, pero ya lo voy a buscar. No me sale ninguna.
Normalmente siempre lleva la placa, el bumper trasero. En otra imagen le veo el bumper trasero en amarillo también. Pues se lo vamos a hacer en amarillo, chicas. Voy a sacarle la... En una veo que lo tiene en negro, en otra veo que lo tiene en amarillo. Para que haga todo juego, lo voy a dejar en amarillo. Pero ya ustedes ahí deciden qué color, ¿verdad? Voy a dejarlo de la misma altura. Yo que no lo saqué, ¿verdad? Cuando estaba sacando la pieza. Solo se los mencioné. Para que todas tengan los moldes, tienen que compartir 1000 y tienen que haber 100 visores. Normalmente eso es lo que yo pido cuando hago un carro. En mi página de invitada, como sea, no había dicho que este era mi proyecto que iba a presentar. Ya siempre salgo con mi sorpresa, ¿verdad? Hoy amanecí con ganas de un carro, así que pues me puse a crearlo. Miren, el bumper de atrás, igual que el bumper de adelante, ya tiene sus lucecitas por ahí. Le podemos colocar matrícula con un retacito de foamy en blanco. ¿Qué número de matrícula? Pues la fecha de ahora, la página que nos invitó. O el baby de ustedes, ahí lo que ustedes quieran dejarle de serie. No sé qué le pasa a mi ojo, chicas. Siento el ojito por ahí, como estresado. Miren, ahí su matrícula. No veo que la lleva, pero se la podemos dejar. Hoy tenemos 14 del 4 del 22. Esa le vamos a colocar de matrícula. Y estamos en la página de Sophie Skate. Entonces sería SK. Sophie's Gay, y la invitación fue para el 14, perdón, el día 10, el día 10 del mes 4 del 22. Miren, para recordar dónde fue que lo hicimos y la fecha. Listo. Y lo hice K con K, cuando debió haber sido de C. Bueno, pero ahí. Sophie's K. 140422. Vamos a ponerle acá su placa o su matrícula para que quede de recuerdo. Le vamos a hacer una escalera. La escalera, no sé, negra, amarilla, rojo no, porque ya lleva base, amarillo lleva bastante. ¿En qué color le hago la escalera? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué color me aconsejan? Yo miro que la llevan amarillo acá.
Le voy a hacer la manguera con este color beige, miren. Voy haciendo la manguera mientras ustedes se deciden de qué color le hacemos la escalera, chicas. Hasta ahorita llevamos 5 capturas. Recuerden que la primera eran las llantas, segundo era la base ya montada. Tercera es esta que acabamos de sacar, donde ya están algunos detalles. La cuarta captura es que sigue en esta página, Sophie's Gate. La quinta captura es que sigue en mi página. Y seguimos haciendo capturas. En azul, en gris o plateada, en blanco. Una escalera en azul, en blanco, en gris. Vamos a ver cómo se ve mejor. Una escalera en gris o en blanco, o en azul, blanca, en plateada. En una escalera así, en plateada, ok. Plateada no tengo. Plateada no tengo, pero sí tengo gris, chicas. Creo que el foamy escarchado en gris se me terminó. Una escalera, bueno, yo creo que es sencillita, ¿verdad? Vamos por acá. No la voy a hacer tan larga para que no se vea tan hostil. Estoy calculando que me quede de este tamaño. Acá podríamos, miren, podríamos trabajar en este rectángulo y solo vamos haciendo el saque o los cortecitos acá con el cúter para que les quede. Vamos a ver si me sale así con este, como estoy pensando. Voy a anotar por acá esta medida. Acá voy a tomar mi cúter y mi tijera, mi regla, ¿ve? Y voy a ir haciendo cortecitos. Que siento que no es así. Permítanme. Que va sobremontada. Así es, chicas, no estaba equivocada. Miren,
Me parece que van muy, muy gruesas, así que voy a reducir acá. Ahí va la escalerita. Presente, bienvenidas. Gracias, chicas, por seguir acá. Ahí va la escalera. Estoy peleando con ese material que se cae, se cae, se cae. Ahí va la escalerita, ¿ves? Y sigo haciendo cortes y sigo haciendo cortes. Las capturas la van a mandar a mi inbox personal, Gisela Zelaya. Tienen que hacer un collage con todas sus capturas sin olvidar ni una, si las tienen. Si no las tienen todas, no esperen los moldes, ¿verdad? Tienen que tenerlas como se las voy pidiendo. No voy a hacer, no es que sea malcriada y no responderles un mensaje. Si no cumplen el requisito, no les voy a mandar los moldes, chicas. Entonces, sí, ayúdenme con eso, porque después le hablan feo a uno. Y entiendo que hayan estado en la clase, pero ¿qué pasó si están en la clase? Porque no tienen las capturas, porque no apoyaron. O se apoyaron, yo las entiendo, que no se llegara a la meta, porque puede ser que no todas colaboraron, pero los moldes yo no los puedo liberar, por ejemplo, para las que no apoyaron. Y si están acá y se fueron, ¿por qué se fueron? Si estábamos en una clase. Miren, esta escalera se la voy a colocar por acá. Entonces, si no cumplieron, pues bueno. Tengo que ser así porque miren, el busito yo lo compartí en una página también de amistad que me invitaron. Y una página en Italia está vendiendo mis moldes sin considerar dónde lo vieron, dónde se compartió los moldes, etc. Y algunas chicas también andan repartiendo mis moldes de mis motos. Entonces cuando se comparte con todo gusto un tutorial y se da una dinámica. Entonces, si no se cumple la dinámica es que no quieren colaborar. No quieren colaborar cuando se puede. Entonces, si hay 41 personas de principio a fin, son las 41 personas que yo espero que manden sus capturas. Y lo estoy haciendo en mi inbox personal para llevar un conteo a quien yo le di los moldes de este proyecto. Así voy a saber dónde andarán, qué andarán haciendo, porque es el primer proyecto de una habla paga que yo voy a sacar. Entonces, quien no logre los moldes, pues ahí va a haber próximamente una habla donde pueden conseguir más moldes, más diseños de otros, porque este chico es parte de una colección de más de 7 carritos. Es apenas el primero que voy elaborando. Entonces, chicas, quien quiera adquirir el aula, con la pena, ¿verdad? Va a tocar entonces comprarlo, ya que no colaboraron por llegar acá. Aquí voy a colocar la escalera.
Podemos seguirle colocando acá, no sé, una llama de fuego que parezca, a ver, que, ¿dónde está McQueen? Miren, me gustan estas llamas de fuego de McQueen, para que se los coloquemos a ellas también, si ustedes quieren, o unas llamas de fuego, no sé. De este lado lo voy a dejar así. Le voy a colocar más, o le podemos colocar más, pero lo voy a dejar así para no cansarlas tanto. Miren, yo conseguí unos botones, miren estos botones, que estaba pensando ubicarlo por acá en los, como faroles. Vamos a ver si los voy a cortar. Les digo mis razones porque así es, ¿verdad? Por eso la página tenía el cartel de la clase por acá. También lo coloqué en la mía. Les avisé que entraba antes. Entonces yo a las personitas que me acompañan, pues sí. Si hubiéramos liberado con compartido, belleza. En una hora hubieran estado ahí colgados. Pero ya vamos a más de una hora. Entonces no se va a cumplir. Nos vamos a quedar con las compartidas. Y quien las consiguieron, pues entonces a ellas les voy a mandar sus moldes. Estamos de acuerdo, ¿verdad, chicas? Miren, le he colocado esos botones que tienen ese efectito ahí de farolito, ¿eh? Me encanta. Por acá abajo me parece que me gustaría pegarle dos más. Vamos a ver si tengo más. Podemos dejarle uno por acá en medio. Para que no quede así de libre eso. Yo agradezco la invitación de Miss Ale. Apenas hoy decidí que fuera este el proyecto. No estaba segura realmente. La idea siempre es compartir con todos un procedimiento. Y los moldes, pues a quien los adquiera estando y siguiendo la clase en el tiempo que es. Miren, vamos aquí así. Por la parte de atrás, así. Trabajas bonito. Gracias, Janet. Sí, Miss, aquí nos interesa, estamos de aquí al principio. Así es, Imelda. Aquí ando, Miss. Gracias, Miss Ale. Hermoso. Gracias, Aurora. Solo que sigo limpiando. Está bueno, Miss. Siga. Miren, vamos aquí así. Nos falta, ¿qué les dije? La manguerita, ¿va? Vamos a colocarle una manguera. Pero vamos a buscar... Porque me falta el... Quiero buscar a ver cómo iría. ¿Cómo colocarle la manguerita? Porque por acá no puedo colocarle nada. Ya decidí que va a ser un dulcerito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué me encuentro por acá. Estos detallitos extras se los estamos colocando por ser un carrito bombero. Pero realmente, Roy, acá el aspecto es así. Y él lleva un estuche acá como una garrucha en la parte de arriba. Pero como es dulcerito, pues no. Entonces, solo nos falta ya el lateral. Entonces, acá la manguerita. Vamos a hacerle la manguerita. Me dijeron que en color gris, ¿verdad? A ver, la manguerita. ¿Cuánto va a costar el aula? Tendría que ver, Carmencita. Tendría que ver. Porque, para no quedarles mal, miren. Aún tengo que tirar o lanzar el próximo modelo de moto Rickison. De ahí sigue el cuarto modelo Rickison.
Y ya después se iría posiblemente estos carritos. Tengo la aula articulada, me falta uno. Bueno, es que tengo varios trabajos, también hay maratones. Y tengo cosas personales. Una manguera, sí, pero una manguera en amarillo. Amarillo, mucho amarillo, chicas. Ah, sí, veo una manguera amarilla por acá. Tengo que ir viendo. Entonces, les ofrecería el aula más lueguito, ¿verdad? Acá, ¿qué color miro la manguera? La manguera en amarillo, la manguera en amarillo, en negra. Una manguera negra. Sí, ¿verdad? Es que sí sería, tendría que ser. Miren, el gris hizo el contraste y marcó la diferencia. En verde. Una manguera verde. Una manguera negra. Ahí acá veo en colores amarillos, verde, en blanco. Voy a hacer un rollito. Miren, una manguerita, le voy a sacar en negro. Ustedes pueden ir ahí matizando. Ustedes pónganle en el colorcito que desean. Que la amarilla, tanto amarillo que ya lleva, sería bueno hacerle colores contrastantes. Miren, esto acá yo lo voy a enrollar. Voy a hacer un rollito. Y lo voy a ir dejando algo flojo. La voy a dejar así, medio floja, para que no esté tan tupidita, a menos que hagamos lo de la manguerita bien en gris o amarilla. Ajá, es la de los bomberos, dice. En negro se vería mejor. Ok, miren, es un rollito como si estuviéramos haciendo pirograbado, ve, filigrana, pero me parece que está muy cortita, ¿verdad, chicas? Voy a pegar hasta aquí y voy a continuar otro retazo más. Le voy a dejar la manguera bien larga. Vamos a ver dónde dejé mi fomínero. Gracias a todas las que todavía siguen por ahí, chicas. Creo que ya estamos en recta final del proyecto. La manguera y el agarradero de los bomberos para subirse, creo que es lo que ya nos faltaría. Lo demás que ustedes le quieran colocar, porque ya ven que ellos andan los conos con los que... Los conos que le sirven para separar el área donde están trabajando, pueden colocarle eso. También andan capotes, los uniformes, todo eso extra, ustedes también se lo pueden reubicar ahí. Miren cómo se desaniman, que apenas bajamos de 45 a 36. Miren, la dejé bastante larga. La voy a colocar en esta parte de aquí. No voy a pegarla hasta el final, le voy a dejar un tantito, porque aquí le voy a hacer en gris la boquilla. La boquilla con la que se dirige lo del agua, ¿verdad? Miren,
Ahí está. Voy a desprender y voy a dejarla por acá. La voy a dejar de ladito para que se note. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cinta reflectora también puede ser. ¿Qué más se le puede colocar? Miren, lleva su manguera allí. Lleva una manecilla donde ellos van colgados. Donde ellos van colgados para... o donde ellos se suben, ¿verdad? Voy a colocarle esta. Y le tengo que hacer unos circulitos. Lo demás, hermosas, miren, todo detalle que ustedes vean ahí, que le pueden aumentar, bienvenido. Ustedes pueden dejarle sus toques personales. Nadie les tiene que andar diciendo cómo, que si está feo, no. Ustedes son tan creativas que verán, verán ustedes, verán. Acá le hice, miren, le hice aquí así, ¿ve? Como una manecilla donde, ellos se agarran. ¿Qué más quieren que les coloque? Porque creo que ya, sí, lo demás, pues ya viene siendo extras que querramos dejarle. Miren, acá tengo unos dulces. Acá tengo unos dulcecitos. Podemos irle colocando allí todo lo que queramos para agasajar a nuestros niños. Ahora que viene el Día del Niño en México, ¿verdad? Miren, gomitas, galletas. Acá así los, estos dulcecitos, chocolates. A todos los niños les gustan los chocolates, los dulces. Miren, ustedes van llenando allí. Lo llenan de, lo forran con un celofán y lo envían a un chico, al chico de ustedes, al baby de ustedes, o al del vecino, o lo venden. Y ya es algo muy bonito. Miren, un dulcecito así, con todo, que lleve de todo. Y cuando ya los chicos ya se comen eso, que ya no, ya no es dulcerito, pues entonces ya le sirve para guardar lo que son sus lápices, sus llaves, calcetines o algo más. Chicas, saquen una última captura. Saquen una última captura para que hagan su collage. Les voy a dar 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó. Muchísimas gracias a todas las que me acompañaron en esta tarde, a las que, una fotito del recuerdo, miren. Otra fotito del recuerdo, ahora del otro lado. Gracias, chicas, a todas las que me acompañaron de principio a fin. Recuerden hacer su collage, colocarle su nombre. Pónganle la fecha de ahora, 14.04.
Son 6 capturas, la de la llanta, la base ya elaborada, que sigue en esta página, que sigue en la mía, y la última foto del final. 5 fotografías. Yo voy a estar checando que digan en vivo, hay comentarios de ustedes. Si no dicen en vivo, si no hay comentarios de ustedes, podría obviar que no haya un sticker de ustedes, pero que diga en vivo, no, chicas, y que vengan las 5 tal cual yo las fui pidiendo. No repitan las imágenes, no tomen fotos de otros, no hay que hacer trampitas, ¿verdad? A cada una yo le voy a ir revisando sus collages y les voy a mandar sus moldecitos. Si no se los mando ahora en la noche, se los voy a estar mandando mañana o en lo que va de la semana. Muchísimas gracias a todas las que me acompañaron. Misale, muchísimas gracias por la invitación. Espero que el proyecto haya gustado a todas. A mí me encantó en lo particular. Gracias a todas. Gisela Zelaya, Artística C Tutoriales, las espero también por allá. Muchísimas gracias a todas. Chao, chao.